Es que... Dice, la era Sánchez arruina España. Atención, 400.000 más en riesgo de pobreza. O sea, ha aumentado 400.000 pobres este señor. Vosotros sabéis que hay colegios públicos que me gustaría que un día os voy a traer nombres y apellidos y gente y algún vídeo, con el permiso tuyo, para ponerlo aquí. Hay colegios públicos que decidieron y han decidido dar meriendas. Las asociaciones de padres y madres dar meriendas porque saben que hay niños que no van a cenar ese día. Esto está pasando en nuestro país, joder. Es que eso es una vergüenza. Es que eso sí que es una vergüenza. Mientras damos los 4 millones de 4 en 4, de 4 en 4 millones. ¿Vale? O sea, claro, después no llega a donde tiene que llegar. A nuestros mayores, a nuestros enfermos, a nuestros niños en la escuela, ahí no llega. A nuestras carreteras, a nuestros bosques, a nuestras costas, ahí no llega. Ahí no llega. Ahí no llega porque no lo hemos gastado en corrupción, amiguismo, en ONGs fantasmas, ¿y esos informes? En sindicatos que no son sindicatos, sino... Esos comegambas. Comegambas. Esos informes son de gente de izquierdas y de derechas, no tienen color. La gente que pasa hambre en nuestro país no tiene color. Son niños que pasan hambre o gente mayor que también pasa hambre porque tiene una pensión tan baja que llegan a final de mes pero justos y no pueden poner la calefacción, no pueden hacer nada, porque la calefacción cuesta muchísimo, claro. Merced a una política energética inexistente. Exacto. Vamos. Exacto. Pero esto, nosotros somos eso, la pachofera, eso es, y esto, somos lo progresista, es pintar los bancos de colorines, eso es. No darle de comer a los niños, eso es de la fachosfera, eso es de la fachosfera. Eso. Y que vayamos con falditas y digamos, esto, no y sé qué. Y poner los semáforos de colorines, que si tal, esto... Nosotros somos los fachas que denunciamos que hay gente en nuestro país pasando hambre. Y somos la máquina del fango. Cuando los que han generado, no fango, sino pobres, son ellos. Esto de verdad...